Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Campus TV, hoy desde el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, con lo último del quehacer de nuestra casa de estudios. El Consejo Nacional de Rectores informó que las universidades públicas fortalecerán sus capacidades científico-tecnológicas gracias al empréstito que firmará el Gobierno de la República con el Banco Mundial. Las universidades públicas recibirán un préstamo de 200 millones de dólares proveniente del Banco Mundial para el fortalecimiento de áreas específicas como infraestructura, equipos y recurso humano. Así lo dio a conocer el Consejo Nacional de Rectores en el marco de la presentación del proyecto Mejoramiento de la Educación Superior, Gobierno de la República, CONARE, Banco Mundial, donde se establece que cada universidad recibirá 50 millones de dólares con una contrapartida de 49.3 millones de dólares por parte de gobierno y las universidades por un periodo de 5 años. Este proyecto de 200 millones de dólares para inversión de las universidades públicas, 50 millones para cada una de nuestras 4 universidades adscritas al CONARE, realmente es un proyecto que nos llena de orgullo porque atiende muchas de los rezagos que hemos tenido en infraestructura. Vamos a atender también necesidades de equipo, igualmente vamos a formar recurso humano de académicos absolutamente necesarios en este país para impulsar áreas de punta para nuestra sociedad. El crédito aún está pendiente de aprobación por parte del directorio del Banco Mundial y del Ministerio de Hacienda. En junio se espera llegue a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación. El Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional analizó los 2 años de gobierno de la administración Chinchilla Miranda. Los economistas Henry Mora y Roxana Morales expusieron ante la prensa nacional los resultados del estudio La economía costarricense en los primeros 2 años de la administración Chinchilla Miranda, balance y perspectivas. Los datos revelaron la situación del entorno internacional y el panorama económico interno del país. Además, realizaron un balance del déficit fiscal, la deuda interna, la deuda externa y el plan B propuesto para resolver la situación fiscal que enfrenta el país. El déficit ciertamente se mantiene como el talón de Aquiles de la política y la estabilidad macroeconómica. El peso de la deuda aumenta, pero es manejable todavía, no es una situación alarmante. La inversión pública no ha sido una prioridad para este gobierno en los primeros 2 años de la administración. Puede cambiar en los siguientes 2 años gracias a la disponibilidad de financiamiento externo. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Campus TV. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA ofrece cursos sobre las más avanzadas herramientas informáticas para el manejo de la biblioteca en la era digital. Los cursos serán impartidos por profesores especializados en las áreas de tecnología, información y comunicación, tecnología e información educativa y bibliotecología y documentación. El ciclo abre en mayo y continuará brindando gran variedad de cursos hasta el mes de septiembre en horarios de mañana y tarde. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA cuenta con equipo tecnológico de punta, infraestructura moderna y un laboratorio ampliamente equipado. Para consultas, puede comunicarse a los teléfonos 2562-4082 y 2562-4079. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la Biblioteca Electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. Un estudio del Consejo Nacional de Rectores demostró que 28 carreras universitarias tienen un 100% de empleabilidad.
28 son las carreras universitarias con 100% de empleo, según el estudio Seguimiento de la Condición Laboral de las Personas Graduadas 2000-2007 de las Universidades Costarricenses, elaborado por el Observatorio Laboral de Profesionales del Consejo Nacional de Rectores. Las universidades, tanto públicas como privadas, tienen la responsabilidad casualmente de poder tener un conocimiento muy claro de las necesidades de la sociedad y por tanto articular esas necesidades de la sociedad al planteamiento de nuestras carreras. De las personas graduadas que tienen empleos con baja o ninguna relación con el campo de estudio, cerca del 30% indica que no ha podido conseguir trabajo en su área. 22% se dedican a otros campos, 19% aduce beneficios adicionales y 16% a un mejor salario. El programa de estudios fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional considera que las medidas tomadas por el gobierno no serán suficientes para contener el déficit fiscal. Como una forma de contener temporalmente la bomba de tiempo del problema fiscal para trasladarlo al próximo gobierno, calificaron los economistas Francisco Sancho y Fernando Rodríguez del programa Estudios Fiscales de la Universidad Nacional las medidas propuestas por el gobierno, luego de detenerse en la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de Ley Solidaria Tributaria, conocido como Plan Fiscal. Las propuestas incluidas en el proyecto de ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas, presentado recientemente por el gobierno, no solo permitiría obtener ingresos apenas cercanos al 0.80% del Producto Interno Bruto, cuando el déficit fiscal está proyectado en 5.60%, sino que en nada contribuyen a disipar la incertidumbre prevaleciente sobre el rumbo de la economía. No nos debemos de escapar como país de la discusión de una reforma fiscal. Ustedes me van a decir, yo estoy loco, usted está atrasado en el tiempo, pero lo que es cierto es que hay que acostumbrarnos a pensar que un país como el nuestro, con el nivel de consumo que tiene, con el ingreso per cápita que tiene, no puede ser posible que tenga una carga tributaria del 13.5. Esa carga tributaria debe ser cercana al 20%. Y ojo lo que le estoy planteando, al 20%. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo acerco yo el 13.5 de ahora a un 20%? Bueno, es con una propuesta mucho más estructural y mucho más integral. La obra de teatro No es No fue presentada en el Campus Nicoya en el marco de una campaña contra el hostigamiento sexual. El pasado viernes 4 de mayo se presentó en el Campus Nicoya la obra de teatro del oprimido No es No, una creación colectiva del proyecto Teatro Talleres de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional, coordinada por el Instituto de Estudios de la Mujer. Esta actividad se realizó en el marco de la política institucional contra el hostigamiento sexual de la Universidad Nacional y constituye un esfuerzo conjunto del Instituto de Estudios de la Mujer, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Defensoría de Estudiantes, la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Trabajadores. Mediante la técnica del teatro oprimido, se presentaron dos escenas de la vida cotidiana en las que se evidenciaban situaciones de hostigamiento sexual. El público tuvo la oportunidad de participar poniéndose en el lugar de la persona hostigada y así encontrar soluciones al problema. La mirada con la que la está volviendo a ver. ¿Pero por qué me toca? Es cierto que soy un estudiante, pero usted no tiene que tocarme, profesor, no se aproveche. Alterada, Wendy, si quiere. No me voy a alterar, usted tiene horas de estarme manoseando, la forma en que usted me ve, todo lo que usted está haciendo. Ay, Wendy, por favor, vos sabes que esta es mi forma de ser, ¿sí? A todos los estudiantes los trato por igual. Una cosa es que usted quiera tratar a todos por igual y otros que yo sea igual que los demás. Ah, bueno, entonces si quieres, no sentar. No me voy a sentar. No me voy a sentar y creo que este es el momento para que usted, ahora como se lo ha hecho al resto, a mí no me lo haga ni se lo vuelva a hacer a nadie. ¿Usted cree que no voy a ir donde de la directora y ante todas las instancias para denunciarlo? La obra se presentará también el 31 de agosto en el Campus Pérez Celedón y el 4 de septiembre en el Campus Omar Dengo. Gracias por acompañarnos.
acompañarnos en una edición más de Campus TV desde el Campus Omar Tengo. Lo esperamos el próximo mes con más del quehacer de la Universidad Nacional. Hasta pronto. We'll be right back.